La verdad que eh, Juanis siempre fue un apasionado en todas las cosas que hacía en la vida y desde su inicio en su carrera él amó ya esta planta piloto. Entonces, eh, mi mensaje para los jóvenes, eh, yo trabajé muchos años con un grupo de jóvenes allá en Jovita, eh, es eso, ¿no? Que, que sean perseverantes, que amen lo que hagan, que todo lo que hagan, desde lo chiquito a lo grande, que pongan mucho, mucho amor. Eh, acá, bueno, a Juani le tocó dar su vida por los demás, ¿no? Porque él estando afuera vuelve a entrar para cerrar eh, esas válvulas, como conté recién en el discurso, porque sabía que ahí a unos pasitos estaba la guardería y si... Esto iba a ser mayor, podía también haber más muertos, no solo ellos, y además estaban las personas que, que él amaba allá adentro, ¿no? Entonces él, él se jugó sin medir, pero porque así era su esencia, no lo digo yo solo porque era su madre, sino bueno, los hechos demuestran que así fue, ¿no? Él siempre daba su vida, él, él por todo lo que amaba, eh, fue un apasionado, fue muy responsable, fue, bueno, una persona que, que, que siempre estuvo atento, eso lo dicen todos compañeros que estuvo atento a, a lo que el otro necesitaba, desde, desde el cursado, desde un profesor que lo llamaba para algo, eh, bueno, y cuando llegó acá, eh, los profesores que lo trajeron le permitieron tocar el cielo con las manos, porque él siempre soñó con, con esto.